sabes tú cómo el mundo comenzó, cómo Dios con sus manos lo creó, desde las montañas al inmenso mar, a cada árbol con sus hojas en total. Está en el libro de Dios, ve y ábrelo y míralo. Es una historia que nos llega a todos, la más grande historia que se conoció. Escúchala y escucharás la más grande historia. La más grande. En la región de Betania había una gran celebración. Pero no todos se habían enterado de la extraordinaria noticia acerca del milagro. ¡Oh! Con permiso, disculpe, ¿qué ocurre? ¿Acaso no sabe? Un querido amigo nuestro ha fallecido. ¿De veras? Entonces, ¿por qué todos están felices? Porque él ha vuelto a la vida. ¡Eso es imposible! ¡Sería todo un milagro! Entonces empezaría por creer que mi asno puede hablar. ¿Quién es ese hombre? No es un hombre cualquiera, eso se lo aseguro. Él se llama Jesús y es el Hijo de Dios. Y no te culpamos por no creer lo que decimos. Nosotros pensaríamos lo mismo si no hubiéramos visto sus milagros. Oh, disculpe, me llamo Pedro. Oh, mucho gusto. Yo me llamo Andrés. Mucho gusto. Ven y siéntate con nosotros. Andrés me presentó a Jesús. Jesús me agradó desde la primera vez que lo vi. Pedro le contó al forastero que unos días después de conocer a Jesús, fueron invitados a una boda. María, la madre de Jesús, también se encontraba allí. A mitad de la fiesta, el novio se dio cuenta de que quedaba muy poco vino. De terminarse el vino, la fiesta se acabaría pronto porque no había más de beber. Ya no tienen más vino. ¿Hay algo que puedas hacer por ellos? No queda mucho tiempo para decirles quién soy. Sí. De acuerdo. Haz lo que te ordene, por favor. Ve y llena de agua 6 tinajas vacías. Luego sirve el agua a los invitados a la boda. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! Este es el mejor vino que he probado hasta ahora. El novio no sabía de dónde provenía el vino. Pero Andrés y Pedro sí lo sabían. Ese fue su primer milagro. Pero podría tratarse de un truco, ¿no lo creen? No, definitivamente no se trató de un truco. Lo vimos con nuestros propios ojos. Y eso fue solo el comienzo de sus milagros. ¿Cómo la vez que salimos a pescar? Pedro le contó de aquella vez que Jesús estaba predicando acerca del reino de Dios ante un gran número de personas. Lo saludo de nuevo. Por favor, no empujen, no empujen. ¿Podría ir con ustedes? Por supuesto. Vamos mar adentro. ¡Gracias!
Jesús se quedó unos minutos en la orilla hablando con la multitud y luego dijo: Pedro, vamos a pescar a alta mar. Pero Jesús, hemos pescado en vano toda la noche y no hemos tenido suerte. Eso fue antes, pero ahora arrojen sus redes al mar y veamos si pescan algo. Lo que tú digas, Jesús. ¡Oh, las redes están a punto de reventar! Necesitaremos otra barca. Adiós. Esto es fantástico. Tenemos muchísimos peces, muchísimos. Pedro, Andrés, dejen de pescar, es suficiente. ¿Cómo? Vengan conmigo y les enseñaré a ser pescadores de hombres. Andrés y Pedro dejaron sus trabajos. Abandonaron la pesca para estar con Jesús y aprender sus enseñanzas. Tiempo después conocieron a Santiago y a Juan, quienes también se unieron a Jesús. Ellos se convirtieron en los mejores amigos de Jesús y lo seguían por doquier para predicar sus enseñanzas. Fuimos sus primeros seguidores, sus discípulos. Estos son Santiago y Juan. Entonces, ¿el bote cargado de peces fue otro milagro? Así fue. No sé, quizá Jesús tenía dote de pescador. Como verán, también soy buen pescador. Oh, pero eso fue solo el comienzo. Después hubo muchos más milagros. Oh, ellos son Felipe y Tomás. Ocurrió que un día Jesús estaba predicando en casa de un amigo y... Santiago contó que la casa estaba llena de gente que había ido a escuchar a Jesús. No podremos acercarnos para que cure a nuestro amigo. Tal vez haya otra forma de entrar. Recuerden, por medio de la fe logran lo que quieran. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Acaso no llegan? ¡Márchense! No, espera. ¿No te das cuenta de todos los esfuerzos que han hecho para poder entrar a la casa con su amigo? ¿Qué va a pasar ahora? Las cosas malas que has llegado a hacer en tu vida ya no importan. Te absuelvo de tus pecados. ¿Qué? Jesús no puede perdonar a este hombre. Todos sabemos que solo Dios puede perdonar a los que hacen el mal. ¿Quién se cree que es? Cuando yo digo perdono tus pecados, no hay manera de verificar lo que he hecho. Cierto, muy cierto. Pero verán mi poder si también curo a este pobre hombre enfermo. Ponte de pie para que vayas a casa. Gloria a Dios. En verdad, este es el Hijo de Dios. Si Jesús puede curar a este hombre, entonces puede perdonar nuestros pecados. ¡Es el Hijo de Dios! ¡Miren! ¡Jesús me ha sanado! Entonces aquel hombre y sus amigos dieron gritos de júbilo y se marcharon entonando una canción. Parece un milagro. Pero tal vez aquel hombre engañó a Jesús y no estaba enfermo de verdad. ¿Qué ocurre? ¿Acaso alguien no cree en los milagros de Jesús? Él piensa que son solo trucos. Hace poco usted decía que era muy buen pescador.
Una vez capturé a un pez así de grande. ¿Alguna vez ha intentado calmar una tormenta? Nadie puede hacerlo. Sucedió en una ocasión cuando estábamos navegando por un lago. Estoy cansado y necesito dormir un poco. Calma. No se muevan. ¿Vieron eso? ¿Qué poca fe tienen ustedes? No hay por qué temer si están conmigo. Es un milagro. Hasta el viento y las aguas le obedecen. Yo no sé qué decir. Es difícil de creer lo que me dicen. Si tan solo pudiera verlo con mis propios ojos. Milagros del Señor, el agua Jesucristo en vino convirtió. Ver es creer, creer es comprender. Mira en tu corazón y hallarás la fe. Cristo, los milagros, milagros del Señor. Las redes de mi barco de peces las lleno. Da pan a los hambrientos y enfermos el sanó. Cuando miro en mi interior, creo en el Señor. Creo en los milagros, creo en Jesucristo. Creo en los milagros, Dios está conmigo. Siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros de nuestro Señor. Yo sé que los milagros existen y no lo puedo nunca dudar. Tus ojos tan sinceros no mienten. Tal vez ahora renazca la fe. Milagros siempre he visto yo, milagros del Señor. Por eso llevo siempre a Dios en mi corazón. Milagros, creo en Jesucristo, creo en los milagros, Dios está conmigo. Siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros de nuestro Señor. Creo en los milagros, creo en Jesucristo, creo en los milagros, Dios está conmigo. Siempre estarán en nuestro corazón esos hermosos milagros, hermosos milagros de nuestro Señor, los milagros de nuestro Señor. Creo en los milagros de nuestro Señor. Creo en los milagros de nuestro Señor.
Los discípulos le contaron entonces de aquel día cuando Jesús fue abordado por dos hombres ciegos. Jesús, por favor, sánanos, por favor. ¿Ustedes creen que en verdad yo puedo devolverles la vista? Claro que sí. Hemos oído hablar de ti. Tú eres el verdadero Hijo de Dios. Sabemos que puedes devolvernos la vista. Lo que crean que puede pasar, así pasará. Solo tengan fe. Conserven la fe. Primero, lo único que veíamos era la oscuridad. Ahora podemos ver la bella luz del universo. Oh, ¡qué extraordinario milagro debió ser aquel! Por favor, continúen. Los discípulos luego le explicaron que entre más sabía la gente acerca de Jesús, más ansiosos estaban de aprender sus enseñanzas. Tal como ocurrió aquella vez en Galilea, cuando se dirigió a una muchedumbre de más de 5,000 personas. Era un día maravilloso. Parecía un sorprendente día de campo. ¿Podemos irnos todos a casa para comer algo? Pero, Pedro, aún tengo tantas cosas que contarles. Felipe, ¿dónde podemos conseguir suficiente comida para todos? Se necesitarían 8 meses de trabajo para comprar la comida de una muchedumbre como esta. Jesús, encontré a este niño. Tiene 5 trozos de pan y 2 peces. El niño amablemente le entregó su comida a Jesús. Después de bendecir la comida, Jesús se la dio a sus discípulos para que la repartieran. Era tan poca comida, pero alcanzó a llenar todas las cestas que tenían y no paraba de llenarlas. Y cuando todos habían comido, recogieron lo que quedaba y se dieron cuenta de que aún había comida para llenar todas las cestas. Jesús había obrado otro milagro, pero el día aún no se había acabado. Después de tan maravilloso día de campo, Jesús envió a sus discípulos de regreso al lago. ¡Miren! ¡Hacia allá! ¿Qué es? ¿Un fantasma o qué? No teman, he venido para ayudarlos. Jesús, ¿está bien si camino hacia ti? Adelante, Pedro. ¡Es un milagro! ¡No puedo caminar sobre las aguas, Jesús! Oh, ¡ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Jesús! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Por qué dudaste de mí, Pedro, ¿eh? Oh, gracias, Señor. ¡Milagro, Señor! En verdad, eres el Hijo de Dios. ¿Por qué te hundiste, Pedro? Porque en ese momento perdí mi fe. Yo no creía del todo en Jesús o en lo que estaba haciendo, pero él me mostró cómo hacerlo. ¡Saludos, Tadeo! Por las cosas extraordinarias que han pasado, Jesús debe ser el verdadero Hijo de Dios. Pero aún no te hemos contado de uno de sus más asombrosos milagros. Santiago le contó de aquella vez en la cual Jesús se enteró de una muy mala noticia sobre su amigo Lázaro. Lázaro ha fallecido. Oh, qué tristeza. Lo sentimos, Jesús. No se preocupen, amigos. Aunque él está muerto, voy a devolverle la vida. Y cuando lo haga, les ayudaré a tener fe en mí.
Encontraron a las hermanas de Lázaro aguardando a la entrada del sepulcro. Jesús, seguro Lázaro no hubiera muerto si hubieras estado aquí. Marta, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá para siempre. Solo espero que ustedes recuerden estas palabras. Sí, lo creo porque sé que eres el Hijo de Dios. Entonces retiren esa piedra. Padre, haz que la gente vea que me has enviado para dar el regalo de la vida. Lázaro, sal de ahí. Entonces Jesús debe ser el Hijo de Dios. Pedro le contó al forastero el más importante y extraordinario de los milagros. Sucedió 3 días después de su propia muerte. Aquel domingo, Juan y Pedro se dirigieron al sepulcro donde yacía Jesús. Pero él había desaparecido. Había vuelto a la vida. Más tarde Jesús visitó a sus discípulos. Primero lo vieron a la orilla del mar. Bien, ¿y ahora qué debemos hacer? Deberíamos convertirnos de nuevo en pescadores. ¿Qué más podemos hacer? No hay peces en el mar. No, hemos pescado toda la noche y aún no hemos atrapado pez alguno. ¡Hola! ¿Han atrapado algunos peces? ¡Ni siquiera uno! ¡Intenten de nuevo! ¿Pero cómo, maestro? ¿Qué hacemos? Yo no entiendo. Arrojen su red por el costado derecho de la barca. ¡Hey! ¡Miren! ¡Es Jesús! ¡Pronto! ¡Vamos hacia la orilla! ¡Adelante! ¡No puedo esperar! Buenos días, Pedro. Llama a los demás. Comeremos pescado al desayuno. En total, Jesús ha permanecido 40 días con nosotros. Y nos ha predicado sobre el reino de Dios. Oh, ¡qué maravilloso! Si tan solo yo pudiera... Pedro, aquí estás. Les doy mis bendiciones. Y ahora ha llegado el momento de regresar al cielo para reunirme con mi padre. Es tiempo de que recorran el mundo para hablar a todos acerca de mí. Recuerden, siempre estaré con ustedes a través del Espíritu Santo. Ya debemos marcharnos, amigo mío. Nos iremos a Jerusalén para emprender nuestro trabajo de por vida. Hablar de Jesús a otras personas. Recuerde lo que le he dicho el día de hoy y crea en los milagros de Jesús. Yo creo. El buen samaritano. Hace mucho tiempo se propagó por el mundo la noticia de que había un extraordinario maestro en Jerusalén. Se trataba de Jesús, el Hijo de Dios. Él ayudaba a los enfermos y daba consuelo a los desamparados. Respondía las preguntas de la gente y les hablaba acerca de Dios.
Jesús viajaba de un lugar a otro, y por dondequiera que iba, la gente escuchaba con atención lo que él decía. Como saben, los ángeles de los niños siempre están muy cerca de Dios en el cielo. Impon tus manos sobre mi bebé. Ora por mi hijo, Señor. ¡No, márchense! Uno de sus discípulos reaccionó enfadado. ¿No se dan cuenta de que Jesús está ocupado y no puede perder el tiempo con niños? Esperen. El reino de mi padre está formado por gente que confía y ama como los niños. Para Dios, cada niño es un tesoro especial. Como mi discípulo, debería saber que los niños son siempre bienvenidos. Lo siento, señor. Toma. Por favor, regresen. Estaba equivocado. Jesús bendecirá a sus hijos. Jesús siempre tenía tiempo para todos, jóvenes y ancianos, enfermos y sanos. Maestro. Si en verdad tú conoces todas las respuestas, dime, ¿cómo llego al reino de los cielos? Tú que has estudiado la ley de Dios, dime, ¿qué opinas? Bien, la ley dice que debo amar a Dios con todo mi corazón, toda mi mente y todas mis fuerzas, y que debo amar a mi prójimo y a los demás como a mí mismo. Es cierto. Pero espera, he comprendido todo, menos la última parte. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo amar a los demás? Bien, ¿qué respondes, Jesús? Te contaré la historia de un hombre joven que partió de Jerusalén hacia Jericó. Como de costumbre, el hombre revisó cuidadosamente su dinero tal como le había dicho su padre. Y emprendió el viaje. Hola. Buenos días. A lo largo del camino, el viajero iba saludando a otros viajeros, entre ellos a un sacerdote del templo. Que tenga un buen viaje. También usted. El hombre prosiguió su viaje. Más tarde se encontró con otro viajero. Era un levita. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el templo. Gracias, gracias, amigo mío. Le deseo buen viaje. Lo mismo. A medida que transcurría el tiempo, el viajero veía menos y menos gente en el camino. Vaya, no estoy solo. ¡Qué ave tan hermosa! Creo haber visto un ave como esta. ¿Mm? ¿Mm?
Oh, padre. ¿Podemos mirar las aves? Siempre lo hacemos, hijo. Oh, padre, ¿no te parecen adorables las aves? ¡Adorables las aves! ¡Adorables las aves! Sigamos. Tu madre nos envió a comprar almendras para la cena. Ellos viven cerca de nuestra casa, ¿verdad? Sí, ellos son nuestros vecinos. Son personas buenas. ¡Oh, padre, mira! ¿Y quién es él? ¿Él? Él no es de Jerusalén. Es de Samaria. ¿Es un samaritano? Hijo, ven acá. Los samaritanos no son como nuestros vecinos. Son nuestros enemigos y no podemos confiar en ellos. El niño aprendió que debía desconfiar de cualquier persona que viniera de otro lugar. Ten cuidado con los samaritanos. Recuérdalo siempre. Ten cuidado con los samaritanos. Cuando el viajero se encontraba completamente solo en el camino, un extraño se le aproximó. Él sintió miedo porque su padre siempre le había advertido que tuviera cuidado con los forasteros. Pero aquel forastero no le importunó. Saludos, pequeño amigo. Aquí tienes un obsequio. Oh, perdón. No los había visto. Muy buenos días, viajero. Buenos días. Hola. ¿Ustedes son de Jerusalén? Oh, qué alivio encontrarse con amigos tan lejos de casa. Tiene usted un puño muy fuerte. Y eso que aún no ha visto nada, viajero. ¡Sujétenlo! ¿Pero qué hacen? Oh, no, deténganse, por favor. No, deténganse, por favor. ¿Por qué lo hacen? ¡Son mis vecinos! Entréguenos todo el dinero que traiga, viajero. ¡Vámonos de aquí! Los ladrones se llevaron el dinero del viajero y sus alhajas y lo dejaron mal herido. Nadie pudo escuchar sus gritos de auxilio. Arrastrándose, trató de regresar al camino. Yo sé que me ayudaría si pudieras, amiguito.
El infortunado viajero permaneció en la zanja por horas. ¿Alguien viene? Es el sacerdote. ¡Qué suerte! Me ayudará. Pero estoy débil. El viajero necesitaba ayuda, pero estaba demasiado débil aún para pedirla. Oh, ¿pero qué es esto? Oh, santo cielo, alguien debería ayudar a este pobre hombre. El sacerdote pasó de largo y continuó su camino. El sacerdote, ¿a dónde se ha ido? El levita. Me llamó amigo. Ay, ayúdeme, por favor. Por favor. Por favor, amigo. Oh, no, no puedo. Que el sacerdote antes que él, el levita siguió su camino. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Acaso nadie puede ayudarme? Al acercarse la noche, la salud del infeliz viajero había empeorado aún más. Oh, mi amiguito. Me temo que no estaré con vida cuando llegue la noche. Dime, Dios, ¿dónde está mi prójimo cuando lo necesito? Al caer la noche, otro viajero pasaba por el camino. Oh, alguien se acerca. Oh, no. Ten cuidado con los samaritanos. Recuérdalo siempre. Precisamente cuando más necesito ayuda, aparece un samaritano. Tal vez no me haya visto aún. ¿Quién es? Necesita ayuda. Ya regreso. No regresará. Estas son medicinas para curar sus heridas, ¿eh?
Ya se aliviará. Señor, no lo entiendo. Lo llevaré a un lugar seguro esta noche. ¿Por qué lo hace? Usted es samaritano. Ah, así que usted ya conocía a mi gente. La gente que por allí pasaba no podía creerlo. Un samaritano estaba ayudando a un israelita. No hable. Necesita recuperar sus fuerzas para el viaje. Espero que esto no le duela mucho. El samaritano condujo su asno hasta una pequeña posada. ¿Hubo un accidente? ¿Se encuentra bien? ¿Ah? No, llevémoslo adentro. Por supuesto. Oh, fue un viaje agotador. Oh, sí, claro. ¿Es el hombre? ¿Aún está vivo? Sí, yo también lo vi. Dime quién es el que lo acompaña. Pero si es un samaritano. Un samaritano no le prestaría ayuda a un israelita. ¿Oh, sí? ¿Qué me dice? ¿Eh? Solamente descanse. Durante toda la noche, el samaritano veló por aquel hombre malherido. Parece que se encuentra mejor. Hoy debo salir en viaje de negocios. Con este dinero, podrás darle todo cuanto él necesite hasta que yo vuelva. A mi regreso, yo te voy a pagar lo que haga falta. No sé cómo agradecerle. Nos veremos en pocos días. Pregunté a Dios dónde estaba mi prójimo cuando más lo necesitaba. Y me dio la respuesta. Y el samaritano cumplió lo prometido. Unos días más tarde, llevó al viajero de regreso a Jerusalén. Tú eres mi prójimo, ahora lo sé bien. Prójimo es mi amigo fiel, en quien confiaré. ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo, lo sabemos bien. Prójimo es mi amigo fiel, al que ayudaré. Al prójimo, como manda Dios.
¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo, ahora lo sé bien. Prójimo es mi amigo fiel, en quien confiaré. ¿Quién es mi prójimo? Tú eres mi prójimo, lo sabemos bien. Prójimo es mi amigo fiel, al que ayudaré. Si con el corazón tú sabes mirar, por siempre el prójimo te encontrarás. Busca a tu prójimo y siempre estarás dándole amor y paz. Si muy triste estás, pide la mano, iremos tú y yo ayudando al prójimo como manda Dios, nuestro Padre. Ahora respóndeme, ¿cuál de aquellos hombres fue el prójimo del viajero? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Es muy fácil, fue aquel que se apiadó del viajero. Eso es lo que todos debemos hacer, tener compasión por todas las personas. De manera que no solo deben amar a su familia o a sus amigos. Amen a sus semejantes, especialmente a los desvalidos. Vivan su vida como buenos samaritanos. Así lo haré. Adiós. Déjame ayudarte, mi pequeño prójimo. Ven. La historia que narró Jesús se propagó por todo el mundo. Y ahora se le llama buenos samaritanos a todas aquellas personas que ayudan a los desamparados.